reciban un cordial saludo de parte del segmento PYME del Instituto Nacional de Seguros. Nos complace darles a ustedes la cordial bienvenida al programa Informes apoyamos su esfuerzo. De verdad que es todo un privilegio que ustedes se nos unan a estas sesiones. Es muy importante para nosotros poder identificar cuáles empresarios se nos están uniendo a las, a las charlas en vivo. Es por ello que les vamos a compartir por medio del chat de esta sesión, un link donde usted puede activar su eh, participación. En un momentito se los vamos a estar colocando acá en el chat. Y como ustedes saben, estamos manejando diferentes modalidades. En esta ocasión, tratamos en esta charla una modalidad tipo webinar en la que usted puede habilitar su micrófono, nada más dando clic a la opción de participar que tiene Teams, que es una manita. Y con todo gusto nosotros los ponemos a interactuar con los expositores. Invitarlos también a que participen a los programas que estamos manejando desde pymes con enfoques desde eh, cómo ser una pyme responsable y sostenible, cómo ser una pyme proveedora al Estado, cómo manejar o atender a sus clientes o al personal de su pyme que tiene este discapacidad, e inclusive también damos temas de talleres de precios, temas financieros, estrategias y cómo crear también páginas web gratuitas. Todo esto y mucho más, usted también lo puede encontrar en nuestra web, donde tenemos todo grabado, ¿verdad? Las capacitaciones, inclusive las del año pasado, para que usted pueda repasar con mayor detenimiento todo nuestro contenido o nuestra biblioteca, por así decirlo, pime que hemos venido trabajando para todos ustedes. Como bien saben, todas nuestras actividades son completamente gratuitas y es por eso que quisiera invitarlos también a las próximas actividades que vamos a tener. Para los que son de la zona norte, vamos a tener el 16 de mayo. Eh, el 16 de mayo, el Congreso Turístico La Fortuna. Acá nos van a estar acompañando expositores internacionales y otros expositores también de carácter nacional. Para los que gusten eh, acompañarnos a esta actividad en La Fortuna, les vamos a enviar la información por medio del buzón. Nos lo pueden dejar por, de hecho, por acá en el chat y nosotros les enviamos la información. También vamos a estar en las expo pymes del próximo fin de semana, que serían en Punta Arenas y en Pérez de donde los invitamos a que se puedan aproximar al stand de links y puedan conocer todos los beneficios y bondades que tenemos para todos ustedes. Sin más, por el momento eh, vamos a eh, dejar por acá la parte de anuncios y les insto si se encuentran interesados. Podemos escribir eh, por el correo de pyme y por ahí les enviamos toda la información que usted requiera. Para cotizaciones también puede ser por ese medio. Sin más, vamos a presentar a los expositores, a dos caballeros que me acompañan el día de hoy en la sesión de metodología de diagnóstico en los negocios. Para moderar esta sesión, eh, este conversatorio nos acompaña el socio director de Pulso Empresarial, periodista, comunicador y bueno, ya parte del equipo PYME de LINSS, el señor Nielsen Muján Nielsen, Como siempre, es un gusto, es todo un privilegio eh, presentarlo en estas sesiones para aportar de su conocimiento, carisma y creatividad en las modalidades de trabajo en todos los negocios de los empresarios costarricenses. Muchísimas gracias y bienvenido. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludar a las personas que se nos están uniendo esta tarde a nuestro a nuestra sesión de trabajo, porque lo que vamos a tener es una, es una sesión de trabajo. Eh, el título es la metodología de diagnóstico en los negocios antes de hacer la presentación de nuestro invitado para esta tarde. Quiero nada más, Laura, reforzar lo de el Congreso que vamos a estar eh, el martes 16 de mayo allá en Fortuna de San Carlos. Vamos a estar en Fortuna de San Carlos con el sector turismo. Eh, de pronto, si usted no está en el sector turismo, pero usted le brinda servicios al sector turismo, es muy importante que se acerque en el centro integral adulto mayor de la Fortuna, en San, en San Carlos. La convocatoria empieza, tengo entendido, desde las 8 de la mañana, el, el martes, ¿verdad? Pero a lo largo de ese día hay diferentes actividades donde ustedes se pueden sumar. Ahí vamos a estar compartiendo eh, con los empresarios, vamos a estar compartiendo también con las personas que se acerquen a los diferentes estancias, las exposiciones. Y algo muy relacionado con el tema de hoy, que es el diagnóstico en los negocios, es que. Si usted le brinda servicios al sector turismo o si usted está en el sector turismo, hay encadenamientos que se pueden hacer y que a veces no potenciamos debido a que carecemos de información o carecemos también de esos contactos y conexiones que nos pueden potenciar en todo lo que hacemos. No le tenga miedo a acercarse el 16 de mayo, de lo que habló ahora Laura, sino más bien hágalo con la libertad y láncese como reto el aprendizaje y el estar actualizando. Es un gusto poder compartir con ustedes. Voy a invitar a mi gran amigo Rodolfo Artiles, quien es el presidente de la empresa BMA. Es una empresa consultora. Eh, Rodolfo, me da mucho gusto de saludarte y desde un caluroso San José, por lo menos, hasta un caluroso Miami, porque sé que estás en Miami, te mando un gran abrazo y bienvenido. A, a estas charlas y estos encuentros de INSS Pymes. Muchas gracias Nielsen, para mí es un honor estar eh, asistiendo a estas charlas contigo y con el INSS, Instituto Nacional de Seguros de Costa Rica. Es la primera oportunidad que tengo de colaborar con, con ellos, pero igual, como le comentaba Laura, los conozco bien porque viví en, en Costa Rica y tuve mucha relación con, fui cliente del INSS, de hecho. Así es que muy, muy entusiasmado de poder colaborar con, con el país y con una, una organización tan prestigiosa como, como el INS. Bueno, y, y me da también mucho gusto poder eh, empezar a leer algunos de los comentarios de las personas que nos pueden escribir al chat de este conversatorio. Wilser Barquero, como PyME, muy agradecidos por estos espacios. Bien, la primera tarea, Rodolfo, que yo siempre le dejo a todos eh, y ya es eh, símbolo nuestro, es. Papel y el lápiz eh, listo, ¿verdad? Papel y lápiz listos, por favor, para empezar a anotar eh, herramientas, para empezar a anotar eh, algunos consejos útiles y prácticos que Rodolfo nos trae esta tarde. Eh, también voy a decir algo, no solamente eh, a nivel de, de lo que va a compartir Rodolfo, sino de lo que ustedes también nos van a ir sumando. Y, y que van a estar. Saludos, dice de copán de 7, Katia Vanessa Meneses Bueno, un gran saludo. El, timo, el título, Rolfo, es Diagnóstico de los Negocios. Voy a ponerme eh, como ejemplo en Pulso Empresarial y en nuestra consultora que se llama PEC. Cuando hicimos un diagnóstico, recuerdo en aquellos años, hace siete años, y eh, arrancamos Pulso Empresarial, mi diagnóstico tal vez no estaba tan detallado y tan afinado. Inicialmente se me fue más por el espíritu de hacer el programa, de tener algo a nivel radial y a nivel de compartir conocimiento con entrevistados. Y en el camino eso me iba presentando inquietudes y yo tenía que hacer un diagnóstico. Ahora bien, la etapa inicial me fui por ese espíritu, ¿verdad? De, de hacerlo, de querer salir con el producto, de tener esto encaminado. Y recuerdo perfectamente, creo que caminamos como un año y una vez un amigo llegó y me dijo, ¿cómo te va? Y la sí. respuesta mía fue, muy bien. Y me dice, no, no me estás respondiendo. O sea, me, me quedaste muy corto. El cómo te va tenés que profundizarlo. Y creo que ahí fue donde yo empecé como a conocer un poco lo que es un diagnóstico realmente del negocio. Eh, partiendo de eso, las, las bases primarias, Rodolfo, que deberíamos de tener cuando hablamos de diagnóstico, ¿por dónde sería? Sí, es una excelente pregunta, Nielsen, y, y creo que quedé en el clavo con una conversación que justamente antier tuve con una PyME. Yo le contaba a Laura que, que yo trabajo con, con dos organizaciones de pymes, una a nivel mundial, yo soy mentor, que se llama Endeavor, y la otra se llama Paralelo 18, que es de Puerto Rico y... Y básicamente es tratar de ayudarles a, a resolver algunos problemas de, desde el punto de vista operativo. Y justamente estaba conversando con esta empresa de Puerto Rico y la primera pregunta que me hizo fue, ¿cuáles son las mejores estrategias para crecer? O sea, y, y obviamente todos queremos crecer, todos queremos hacer que nuestro negocio se prospere, pero al final del día lo que me estaba preguntando era un ejemplo de un síntoma, de una enfermedad. Cuando realmente yo digo yo quiero crecer, las ventas se me están cayendo, o las ventas quiero incrementarlas, es un síntoma de un problema que puede existir eh, estructuralmente. Entonces, ¿a qué voy? A que, haciendo una analogía que me gusta mucho hacerlas eh, porque creo que ayudan al entendimiento, es como cuando vamos al doctor y le decimos al doctor tengo fiebre. La fiebre al final del día es un síntoma de una enfermedad. Y lo que hace el doctor es mirar cuáles son los los diferentes órganos y la diferentes estructura anatómica y fisiológica que tenemos para poder entender cuál es el problema. Exactamente lo mismo en los negocios. Si el negocio, sí. a lo mejor muchas veces lo, lo que nosotros estamos viendo son síntomas de una enfermedad que estructuralmente tenemos que arreglar. ¿Y a qué me refiero con eso? Que tenemos que ir realmente a entender cuál es esa parte del negocio estructural en la que estamos fallando. Y cuando hablo de negocio estructural me, ref me refiero a los componentes específicos del modelo de negocio. Y yo creo que tú Nielsen me has oído hablar muchísimo de esto de este tema de modelo de negocio, que en las pymes es muy poco utilizado y yo lo recomiendo mucho, que es mapeemos y escribamos y pongamos en papel y lápiz, como tú bien dices, cuáles son las diferentes partes y componentes que componen a mi negocio. ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿Cuáles son las actividades claves que desarrollo? quiénes son mis clientes, a qué canales voy, cuáles son los, los servicios que yo proveo, cuál es la estructura de costo. Todos esos pedacitos los pongo en un mapita y de hecho ya hay un formato para poder hacer eso que se llama el Business Model Canvas, en donde podemos mapear mi estructura de negocio. Y una vez que yo puedo mapear eso, ya puedo entonces diagnosticar de una manera más precisa cuál de esas partes tiene un problema y cuál de esas partes tengo que ir a resolver. Nuevamente. Muchos de los problemas que estoy experimentando en los negocios son síntomas de esa enfermedad estructural que tengo en esos pedacitos del modelo de negocio. En esto que nos estás planteando hoy, Rodolfo, eh, a hacer este modelo de, de Canvas, que lo he trabajado hace muy poco en, en un curso de, de la universidad, eh, el modelo de, de Canvas lo que nos invita también es a ser muy creativos, ¿verdad? Y colocar... De información que es muy útil, que es muy práctica, que la tenemos a la mano, de pronto hay que esculcar ahí un poco eh, ciertos datos, ¿verdad? ciertas líneas de lo que estoy haciendo. Y me resuena algo que estaba repasando el modelo de Canvas, es cuando nos dicen la diferencia, porque hay una parte que es, que es interesante es como la, tu cliente, la diferenciación de tu cliente, o sea, ¿cómo lo tenés mapeado tu cliente? Y te voy a decir en mi caso, yo tal vez lo puse muy sencillo, ¿verdad? El profesor me lo califica y me dice necesitas ser un poco más directo, más específico, ¿verdad? ¿Cuándo es que debemos llegar a ese punto de esa, de esa, es decir, así, de, prácticamente es el médico metiéndose de fondo para saber esa gripe por de dónde viene realmente. Sí. Eh, eh. Para mí ese es el, el corazón del negocio, el punto de partida de todo negocio. ¿Por qué? Porque al final del día, lo que yo vendo es una propuesta de valor, ya sea un producto o un servicio. Y una propuesta de valor no es nada más que la descripción de ese producto o servicio desde el punto de vista de cómo resuelve el problema de mi cliente de la mejor manera que un competidor para que yo pueda tener una preferencia y una diferenciación. Entonces, al final esa propuesta de valor tiene que ir dirigida a ese cliente específico. Y por eso tu profesor te dijo, tienes que ser específico, porque si yo quiero hacer una propuesta de valor, y digo, no, este producto que yo voy a sacar o este servicio se lo voy a vender a todo Costa Rica. Eso no va, no va a pasar, no va a ocurrir. Imposible. Va a ser muy difícil. Ni siquiera Coca-Cola le vende ese producto a todo Costa Rica, porque hay gente que le gusta la Pepsi, hay gente que le gusta la Fanta, hay gente que le gusta muchas otras cosas. Por lo tanto... Todo producto o servicio y toda compañía, toda pyme, debe definir claramente esa propuesta de valor. ¿Cuál es ese producto o servicio que vendo que de alguna manera se diferencia de la competencia y resuelve un problema? Porque si no resuelve un problema de ahí afuera, nunca la voy a vender, nunca va a ser exitoso. Pero tengo que definir claramente cuál es ese segmento de clientes y cuál es ese, ese cliente específico o consumidor específico que se supone que me debería de comprar ese producto. Y eso es una tarea que definitivamente hay que hacer al inicio del establecimiento de un negocio. Y si no se ha hecho y el negocio ya está corriendo, es una tarea que debemos hacer de inmediato para poder canalizar de mejor manera mis recursos de apoyo de esa propuesta de valor. De lo contrario, voy a estar tirándole con escopeta a un montón de lugares, desperdiciando recursos que de alguna manera nunca van a llegar a ese cliente objetivo. Entonces, al final, el enfocarse en ese cliente objetivo lo que hace es eficientizar y maximizar el impacto que voy a tener de los recursos que voy a utilizar para poder generar esa, esos ingresos que necesito tener. Y, y atención a todos aquí, porque el, el cliente objetivo, ahora que decía eh, Rodolfo, y lo apunté a modo pregunta. Quién es mi cliente objetivo? He tenido la oportunidad en la consultoría también de acercarme a empresas donde no lo tienen claro, ya lanzaron el producto, o sea el producto está al aire, eh, hicieron inversiones importantes y uno les pregunta, les hace la, la observación y la pregunta ¿Quién es su cliente objetivo? Y me han salido con esta respuesta: vea, Don Ilsen, estamos en eso, es que viera que, es, es que estamos como probando, todavía no sabemos, pero ahí vamos. Y la siguiente pregunta mía es, bueno, entonces dígame, ¿cuánto invirtió usted en esto? Porque Exacto. al final esa inversión va a ser el gasto más grande de su vida, porque lo está lanzando al río con una corriente peor que la del Pacuare, va a tener aquí, digamos, una referencia de, de uno de los ríos con mmm, una corriente así bien fuerte, y se nos está yendo todo, ¿verdad? Por, por ese lado. Ahora, me, me gusta algo también que estás planteando. Y lo hice a manera de pregunta. ¿Qué vendo, Rodolfo? Y aquí en, en la parte de la venta, eh, ahora decías, es que la Coca-Cola no va por todo Costa Rica. Coincido con vos. Recuerdo el caso, eh, nada más ahí para que tal vez si alguien quiera estudiarlo, de, de uh, la gaseosa Bicola. Este, que en un momento reacciona en el mercado, ¿verdad? Tiene una evolución interesante en el mercado, en, en Perú, y todo un, un diseño, y Coca-Cola tuvo que echar para atrás porque dijo, no, no puedo, o sea, no no, no me da, no, no, no puedo, ¿verdad? ¿Qué vendo? Cuando hacemos esto dentro de la metodología de diagnóstico, ¿el qué vendo? ¿Qué le tengo que agregar a esa fórmula, a esa salsa? Sí, y creo que lo conversábamos la vez pasada, Nielsen, es muchas pymes lo que desarrollan como producto o servicio es lo que yo creo que se va a vender, lo que el fundador, lo que el dueño, lo que el creador del negocio cree que puede hacer. Es porque a lo mejor es, está familiarizado con el producto o servicio, es porque tiene la experiencia de hacerlo, es porque la mamá le dejó la receta, es porque alguien le, le facilitó el producto o servicio. Por diferentes razones, y probablemente son razones válidas. Lo importante es cómo conectamos esa, esa facilidad, esa adquisición de ese producto o servicio con una necesidad específica que pueda ocurrir y que esté sucediendo en el mercado. Esa conexión es muy importante, porque de lo contrario simplemente se va a quedar en un deseo, en un deseo de lo que yo voy a querer construir y de lo que creo yo que se puede vender. Entonces es importante de que si yo tengo una marca de café, como es la marca que, que esta, esta pyme con la que conversaba el otro día tiene, una marca de café de, de altura, preciosa, con un empaque divino. La pregunta es: ¿quién lo va a consumir? ¿Todos tomamos café? No necesariamente. Hay un porcentaje de la población que toma café. Y ese porcentaje de la población que toma café, ¿qué tipo de preferencias tiene hacia el café? ¿Quiere el café tostado de determinada manera? Ya ahí entonces se va haciendo más chiquito el cliente objetivo. Y de esa, de esa población, de ese café específico que yo voy a producir, lo quiere en determinado empaque o lo quiere con sabores o lo quiere con ciertas características. Entonces, yo tengo que entender bien el mercado y entender bien las necesidades que el mercado está requiriendo para entonces poder conectar lo que yo tengo con esa necesidad y decir, mi producto de alguna manera sí atiende y resuelve esta necesidad y este problema. Y de esa manera y estableciendo esa conexión, yo puedo establecer entonces cuál es mi diferenciación contra los demás que están en, la, en el mercado, porque no voy a estar solo, y cómo entonces puedo robustecer mi producto o servicio basado en esa radiografía del mercado. O sea, ese es el proceso a través del cual puedo ir identificando esa necesidad, conectándola con mi producto o servicio y ajustando esas características y beneficios de acuerdo a lo que voy encontrando en el mercado. Esa tarea de ese proceso que te digo no es fácil. Así suena fácil lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero no es fácil. Es un ejercicio que hay que hacer a través de las redes, porque obviamente en Internet hay mucha información que puedo capturar, a través de visitas al mercado, a través de hablar con expertos, a través de consultar, a través de, de exposición, a través de ferias, a través de congresos, a través de, de shows, a través de un montón de, de actividades que recopilo información y una vez que tengo todo eso, estructuro lo que estoy diciendo, que es el proceso de conexión. Pero no es fácil. Eh, quiero hacer participativo también a las personas que, que están hoy, este, ya estamos llegando a, los, a las 100 personas hoy en, a, en este conversatorio de metodología de diagnóstico en los negocios. Aquí hubo varias de... Y, y si ustedes quieren participar, levantan la mano, yo les doy la palabra, abren el micrófono, si pueden encender la cámara, mejor. Si tienen alguna pregunta, también la pueden escribir al chat. No tengo ningún problema con, con esto. Katherine, saludos hasta Jacó. Jacó debe estar... O sea, si aquí en San José yo creo que andamos en 32 grados, no <laughs> quiero imaginarme Jacó con 38 o una cuestión así Giselle López Rodríguez, que también se nos está uniendo al, al conversatorio. Estamos con eh, Rodolfo Artiles, presidente de la empresa BMA, una empresa consultora a nivel de Latinoamérica, que ya Rodolfo tiene, tenés ya más de seis años, ¿verdad, Rodolfo? Siete años tenemos ya, Siete, de, ¿verdad? Con la consultora, sí. 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 Sí, tenés, tenés siete años, Rodolfo ha estado en Transnacionales, estuvo en Costa Rica, pues un periodo importante de, de, de tiempo lo pasó aquí en Costa Rica, liderando la empresa Clorox y, y está con nosotros. Ailín Castro dice, buenas tardes, excelente charla, gracias Ailín. Ailín, aprovechando que nos escribiste, ¿nos puedes decir si tenés una venta de producto, de algún servicio que ofreces? Ahí también para darte pues, alguna guía de lo, de lo que estamos construyendo. Siguiendo con esta parte del de, de diagnóstico de los negocios, recientemente tengo una reunión con una empresa, una, también es una, una pyme. Bueno, ellos son, son más mediana, mediana hacia grande. Y me decía eh, uno de los, de los gerentes eh, de, la, de la empresa que ellos cuando ven la parte del diagnóstico de los negocios, los números... Hablan, eh, Rodolfo, y a veces no le estamos poniendo tanta atención a los números. Es decir, eh, no Nielsen, ¿cómo te va con la pizzería? Por poner un ejemplo, bien, estamos vendiendo, ¿qué significa estamos vendiendo? No, 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 dice, nos está yendo todo lo que compramos al día, en la noche ya no tenemos nada, ¿verdad? No Nielsen, pero, o sea, decime qué es esto de números. Y ahí se nos queda pegado mucho. La parte de la respuesta. Eh, ¿Cómo ir identificando esto? Y sé que te gusta rayar la pizarra con, con la parte de números, Rodolfo, y, y esas buenas guías que podemos, eh, que nos puedas suministrar. Sí, un punto, ese es un punto importante en el manejo del negocio que me lleva al concepto que mencionaba la vez pasada de disciplina operativa. Y. Una parte esencial de la disciplina operativa de manejar un negocio es precisamente tener la disciplina, valga la redundancia, de poder eh, entender y analizar los números del negocio. ¿Qué quiere, qué quiere decir eso? En mi charla eh, que, que estaba teniendo con esta pyme con la que te mencionaba anteriormente, una de las primeras preguntas que le hice fue, ¿cuántos clientes tiene el negocio? Y la persona me dijo, no sé cuántos clientes tengo. La segunda pregunta que le dice, ¿cuántos productos tiene usted? Tampoco me supo decir cuántos productos tiene usted. La tercera pregunta que le dice fue, ¿cada cuánto revisa usted sus estados financieros del negocio? Para saber cuánto vende, cuál es su margen, cuánto le está dejando el negocio de utilidad y de cash, una vez al año. Entonces, con un negocio donde yo no sé cuántos clientes tengo, no sé cuántos productos tengo, no sé quiénes son mis competidores y no sé cuál es el margen de utilidad que tengo y a lo mejor no sé ni siquiera cuál es la estrategia de precios que debo seguir, difícilmente un negocio sobrevive así. O sea, yo diría que ese negocio está totalmente destinado a la quiebra y al fracaso. Entonces, mi mensaje aquí, reforzando el punto que traes, es, necesitamos tener el conocimiento profundo del negocio y eso implica no solo conocer el mercado en el que compito, Sino conocer el desempeño que tiene mi negocio, el, el, los números específicos que están generando mi negocio. Eh, necesito entender a profundidad cuál es la situación actual de la dinámica del mercado. ¿Quiénes son los competidores que están allá afuera? ¿Con cuántos productos estoy, estoy compitiendo? ¿Cuál es el tamaño de la categoría que estoy compitiendo? Si yo estoy vendiendo café, por ejemplo, yo sé, por ejemplo, cuántas marcas de café hay en Costa Rica. Yo sé, por ejemplo, cuántas marcas de café hay en Guanacaste o en la zona sur. Yo sé cuántas marcas de café hay en Limón o en Punta Arenas. No lo sé, probablemente. Tengo que saberlo si ese es mi negocio. Y, y obviamente tengo que saberlo para poder comparar qué es lo que yo tengo contra qué es lo que los competidores tienen, a qué precio lo están vendiendo. Y, y basado en eso, cuál es el margen que yo tengo para poder jugar en una eventual reducción de precio. Competitiva que se puede estar dando. Igual con servicios. Si yo soy un consultor y yo digo voy a jugar en el mercado de Centroamérica para hacer consultoría, yo necesito saber quiénes son los consultores que están compitiendo conmigo, quiénes son las compañías que compiten conmigo, a qué precio lo venden los servicios, qué tipo de servicios son. Y basado en eso, yo puedo establecer muchas cosas del punto de vista de estrategia. Entonces, regresando al punto de los números, sumamente importante y crítico que aunque no tengamos la facilidad para poder manejar números, y si no la tenemos, acompañémonos de alguien, un pariente, un amigo, alguien al que le pidamos ayuda, de que nos ayude a recolectar la información y que de alguna manera nos ayude a analizar esa información para ver qué nos dicen los números. Los números hablan, lo que pasa es que uno tiene que ver, el aprender el lenguaje de los números, para que entonces los números nos digan algo que haga sentido y que pueda yo entonces aplicar a nuestro negocio. Sí, aquí voy a, voy a compartir, Rodolfo, unos, unos mensajes, dice Ailín Castro, soy de relaciones internacionales, me encantan estos temas, buenísimo. Alfredo eh, Quesada nos dice, soy de Barba Heredia, tenemos una empresa pyme dedicada a la venta de obras de arte, esculturas y pinturas, marquetería y restauración de obras de arte. Es un mercado muy exclusivo. ¿Qué recomendaciones darían? Para nosotros dentro del mercado costarricense? La, la, la pregunta es abierta. Yo apunté algunas cosas, pero te doy la palabra si querés. Este, porque la pregunta es muy abierta, ¿verdad? Eh, y, y, y bueno, hay ahí, ahí, hey, mil, no mil, pero sí hay varias, varias cosas que uno pueda eh, ofrecerte. Sí, no, eh, no conozco el mercado específico al que, se me, al que menciona el señor, pero. Lo primero que yo haría nuevamente y reiterando es conocer el mercado en el que estoy compitiendo. ¿Quiénes son mis competidores? ¿Existen compañías que ya hacen lo que yo hago? Y si existen, ¿a qué cliente objetivo están llegando? O sea, si son compañías del mismo tamaño mío, ¿son compañías que ofrecen los mismos servicios, los mismos productos? ¿A qué precio los están vendiendo? ¿A qué clientes están llegando? ¿Cuáles son las ventajas competitivas que ellos tienen? ¿Qué tipo de servicios tienen? ¿Tienen servicios a domicilio o tienen empacan los, los eh, el, el producto y se los están enviando directamente o la gente tiene que ir a recogerlo ¿cuál es la calidad del producto que están vendiendo versus la calidad que yo vendo a qué precio lo venden cómo compara mi precio o sea yo creo que ahí él tiene que tener un entendimiento completo primero del mercado para saber entonces dónde está parado y, y una vez que tengo eso puedo entonces mapear mi modelo de negocio ah ok yo ya sé entonces cuál es mi propuesta de valor Cuáles son mis recursos que tengo que utilizar, cuáles son los canales de venta que tengo que utilizar, cuáles son los, los productos específicos que voy a estar vendiendo, cuál es mi estructura de costo. Si no tengo eso, estoy volando a ciegas. Entonces, primero, asegúrese de que tenga un conocimiento completo del mercado, parte de las cosas que les estoy diciendo. Y luego, trate de mapear su negocio de manera que tenga claridad específica de cuál es su modelo que está operando y una vez que tiene eso comienza a mirar cuáles son los espacios de oportunidad que pueden estar creando basado en ese estudio que hizo ¿no? sí le agrego aquí eh, a don alfredo que nos dice cuando cuando trabajamos en un mercado exclusivo eh, hay una cierta ventaja verdad porque podemos detallar y afinar más nuestro cliente que cuando es un cuando estamos hablando de un mercado más amplio, ¿verdad? O sea, si estás hablando que es un mercado más exclusivo, mi radiografía de ese cliente debe ser, evidentemente, más precisa, más detallada, más afinada, pero me permite a mí tomar una decisión en la pregunta que nos estás planteando de mercado costarricense. Y entonces ahí es donde yo digo: ¿Será todo Costa Rica? Claro. O será nada más Guanacaste? ¿O será nada más? O los eh, turistas. O los turistas, nada más el sector turismo de hoteles de cinco estrellas. Claro. O, o sea, voy a ser más directo, más punzante cuando tengo un mercado más exclusivo. Esto, eh, algo que sucede, Rodolfo, creo que es. Cuando trabajamos con un producto que la gente dice es que esto es muy exclusivo, que por acá, de hecho, nos comparte un comentario eh, Mario Solano diciéndonos que él tiene una tienda gourmet de carnes finas y productos para asados, además de vinos. La estamos hablando, Mario, que tenés un negocio muy exclusivo para un público, un target muy definido, una claro. clase social. Ahí vos podés perfectamente montar una radiografía más, más yo diría que más depurada y te va a permitir hacer acciones más seguras más seguras, entre comillas de lo que tal vez nos pueda pasar a otros, ¿verdad? Este... Y, y otra cosa que, que, que me llama la atención ahí, Nielsen es cuando tenemos productos o servicios extremadamente exclusivos es importante hacer un un chequeo de la realidad digo yo, ¿no? Y ese chequeo de la realidad es cuál es el tamaño de la oportunidad y si ese tamaño de la oportunidad eh, vale la pena ir a capitalizarlo. Por ejemplo, si yo digo, yo voy a vender obras de arte y yo puedo hacer algunos ejercicios que me permitan determinar cuál es el tamaño del mercado de las obras de arte en Costa Rica. ¿Cómo? A lo mejor si yo digo, no, mira, eh, el, este, este es un negocio dirigido simplemente a todos estos turistas de, de alto valor que llegan a Costa Rica. Yo puedo saber cuántos turistas llegan a Costa Rica, más o menos el ingreso que cada uno tiene. Yo puedo segmentar, digamos, y decir, no, el 10% de los turistas que llegan a Costa Rica tienen la capacidad de, de comprar y típicamente un promedio de compra podría ser 3.000 dólares. Si multiplico esos 3.000 dólares por la cantidad de esos turistas específicos, digo, el tamaño del mercado de tantos miles de dólares. La pregunta es, ¿yo quiero competir en un mercado de 100.000 dólares o quiero competir en un mercado de 10 millones de dólares? Si a lo mejor ese mercado que calculé es de 100 mil dólares, digo, que estoy haciendo en un mercado de 100 mil dólares? O sea, mi negocio, la, la verdad es que difícilmente va a prosperar vendiendo 100 mil dólares al año, porque obviamente yo quiero ser un negocio que venda mucho más que eso. Entonces, de esa manera nosotros podemos también calibrar un poco las expectativas del negocio que a los que la estamos metiendo, ¿no? Eh, poder entender esa, esa magnitud del tamaño del premio, digo yo, y del tamaño de la oportunidad. Sí, tengo una buena noticia, empezó a llover. Entonces, <laughs> este, te voy a poner los audífonos porque ya no escuchaba. Este, Yo te oigo muy lejos. ¿Tú qué dicen, Sí, lo escuchamos ahorita ya, un poquito lejos. Ya te voy a cambiar. Y ahora sí. Ahora sí. Listo. Ok. Uh, bueno, no, aquí tenemos algunas preguntas. Este. Por ejemplo dice viene Arias tengo un catering service pero he notado que la mayoría de empresas con estos servicios ofrecen precios muy bajos comparados a los míos y por esto siento que no logro concretar las ventas en esta área ¿qué puedo hacer? Ok. Sí eh, eh, mira eh, casual, déjame reaccionar rápidamente a eso y te doy sí. la palabra. Nosotros hicimos una consultoría, de hecho, de un catering service en, de hecho, en Nicaragua, me acuerdo, hace muchos años. Y eso es un negocio que típicamente la industria se mueve en niveles de catering service por precio. Eh, típicamente se mueven en segmentos donde el precio es el, el, el factor crítico para tomar la decisión de a quién contratar. A menos que el servicio que yo dé de catering sea un servicio de un nivel un poco diferente desde el punto de vista de tipo de comida y de calidad de comida, donde claramente el precio va a ser diferente. Pero si estamos hablando de un catering service tradicional, es, es casi un commodity. O sea, estamos en un océano rojo. ¿Qué quiere decir eso? Donde si yo no tengo la ventaja competitiva de estructura de costos, va a ser bien difícil competir porque siempre el competidor más cercano va a poder vender más barato que yo. Aunque, aunque venda a pérdida, aunque venda a un margen muy pequeño. Entonces, ahí ¿qué es lo que cabe? Lo que cabe ahí es o redefino mi propuesta de valor desde el punto de vista de a quién tengo que ir y con qué tengo que ir, y posiciono mi producto y servicio de una manera diferente, o realmente pivoteo y digo, me meto a otro negocio. Porque si realmente me quiero mantener ahí, ese es un negocio bien complicado que lo que va a hacer es drenarle los recursos porque siempre va a haber alguien que le venda más barato. Lo otro para agregar a esto, Vianey, de lo que está comentando Rodolfo en en Catering, tuve la experiencia de tener uno de mis mejores amigos, su madre tuvo Catering por, por muchos años. De hecho, casi que todo el colegio y lo sacó adelante a, a, los, a los hijos, eran tres por medio del Catering. Después de eso, el, el esquema se cae porque las fuerzas ya no daban las fuerzas físicas, me refiero, ¿verdad? Este, vos por querer concentrar todo y que te salga bien el arroz o el rice and beans o la carne en salsa o el pollo, estás muy metido en el negocio que te va drenando físicamente. Puedes tener tus chefs, puedes tener tus asistentes, ¿verdad? Pero a esta persona, en ese caso esta señora la drenó la parte física y en un momento no daba ya, porque las llamadas eran, quiero un catering en Grecia, quiero un catering en San Carlos, quiero un catering en Heredia, eh, dos carros. Entonces, si la estructura como tal empresarial no la tengo y la tengo que ir montando al paso del ritmo de mi negocio y veo que esto me está drenando mentalmente y físicamente, es bueno hacer un alto en el camino readecuar, reposicionar ideas, ¿verdad? Y como decía Rodolfo, saque sus números, saque un poco lo que pueda hacer y ejecute, ¿verdad? Lo otro que ha pasado en Catherines, eh, últimamente lo he visto, es que se han especializado más y uh -huh. te dicen... Solamente atiendo comida caribeña. Exacto. No te cocino nada más. Exactamente. Mira, un arroz con leche y queremos. No, de, eh, Rodolfo, busca otra persona, pero yo nada más me especializo en comida caribeña. ¿Verdad? Y esa es reacción a, a lo que te decía. ¿verdad? Reacción a que cualquiera te baja el precio y como no estás especializado y diferenciado, entonces te mata, te mata el negocio. Pero si estoy sí. especializado y diferenciado, para un segmento de clientes, para un tipo de clientes, con un tipo de comida, difícilmente alguien me puede sacar del mercado. Es, para mí, es la, cuando tenemos productos commodities como ese, o servicios commodities como ese, esa es la manera de ir, Espe eh, diferenciarse de alguna manera, con tipos de comida, tipos de clientes, estructuras de precio. Ahí está la jugada. Dice Katherine uh, Washman. Dice, ¿qué consejo nos puede brindar para poder conocer el cliente si tienes una variedad de productos que son muy diferentes entre sí y su única característica que comparten es que son personalizados? Sí, habría que preguntarle por qué desarrolló un negocio tan diferente. Yo creo que para mí esa sería la primera pregunta. Eh, típicamente, yo cuando pongo un negocio, yo trato de probar una hipótesis. Y la hipótesis que yo debería de tener es que tengo una propuesta de valor X, de producto o servicio, y necesito entender si esa propuesta de valor va a conectar con un consumidor o cliente objetivo. Esa es la primera hipótesis que tengo que conectar. Si yo inicio un negocio con cinco o seis productos bien diferentes, personalizados, la, el trabajo que tengo que llevar para poder probar las cinco o seis hipótesis diferentes es mucho mayor y más complejo. Y los recursos van a ser mayores. Entonces, la pregunta, yo no, no estoy diciendo que esté mal, simplemente estoy diciendo, me, me llama la atención de que lo haya hecho así y me gustaría entender por qué lo hizo así, debe tener algunas razones específicas. Eh, y tratando de responder para no dejarla simplemente con una pregunta, eh, hay maneras diferentes de entender a ese cliente objetivo. A una pymes yo no le puedo pedir que haga una investigación de mercado que le pague a una agencia que se la haga, porque yo sé que no tienen los recursos para hacerlo, que es como típicamente se hace. Pero lo que mencioné anteriormente podría ser un vehículo interesante, que es hoy tenemos recursos a través del Internet que básicamente representan que la información hoy es un commodity. O sea, es, está realmente en todos lados de, con las cantidades eh, innumerables para, para cualquier persona. Y creo que en el Internet podemos conseguir mucha información. Esa es una. La otra manera de obtener información acerca de mi cliente objetivo es censando clientes objetivos o censando clientes. ¿Cómo censo clientes? Conversando con clientes. Y pueden ser clientes de mi barrio, pueden ser clientes de mi iglesia, pueden ser clientes de mi trabajo. Y simplemente diseño una, una encuesta de 5 a 10 preguntas y comienzo a hacer y pasar las encuestas para poder determinar quiénes podrían ser esos clientes objetivos y qué necesita ese cliente objetivo. Esa es otra manera. Eh, referencias de, de, de amigos, eh, socios que pudiera tener en, en el negocio que pudieran también colaborar y contribuir con este ejercicio. O sea, hay diferentes maneras de poder hacer este entendimiento de una manera tal vez no onerosa desde el punto de vista financiero. ¿no? Sí, algo para agregarle acá. Eh, lo que estás compartiendo que me parece también muy interesante, hubo, ¡Wow! hay una empresa que conozco muy bien que trabaja productos muy personalizados, es de calzado, este, y ella me decía que la maratón de cada uno de sus productos es muy intensa, es decir, cada zapato, por ser muy personalizado, la maratón... O sea, la corrida que hay que pegar es muy claro. intensa. Y que llegó un momento dado en que dijo: Yo no puedo estar corriendo 10 maratones al mismo tiempo. Tengo que empezar a correr dos maratones, claro. esperar, recuperarme, ¿verdad? Hagamos ahí un poco la analogía con el deporte, ¿verdad? Hidratarme, hacer masajes, o sea, recuperar, repensar lo que pasó y luego lanzarme a otras dos maratones. Entonces. Probablemente cuando tengamos eh, productos personalizados hay que hacer pausa, repensar y lanzar. La otra cosa ahora escuchándote, Rodolfo, que, que salta uno es, los productos personalizados son muy bonitos y uno dice, qué lindo, porque nada más Rodolfo y Nielsen tienen ese producto. Pero hay que sacar costos y los números ahí te van a hablar. Claro. Si es bueno seguir con esa dinámica de negocio o no eh, y hasta qué punto te va a aguantar ser personalizado, ¿verdad? Exacto, este... buen punto ese, Nielsen, porque lo que tú quieres conseguir es estandarización de procesos para poder establecer una plataforma sobre la cual puedas crecer. Si tú quieres crecer rápidamente a través de la personalización, va a ser un poco difícil porque tendrías que tener muchos recursos para poder digamos que atender esa demanda de mucha personalización que debes generar. Entonces, claramente puede haber un punto medio entre personalización y estandarización completa. Si tú no lo quieres ver, digamos, simplemente estandarizarlo completamente. Pero sí diría yo que de alguna manera trates de simplificar el negocio tratando de sacrificar un poco esa personalización y moverte un poquito más a la estandarización, ¿no? Sí, dice Rachel. Inema, eh, saludos desde Palmares de Alajuela. Nuestra empresa se dedica a la venta, instalación y mantenimiento de sistemas de bombeo. Saludos, dice que tema tan interesante. Flor María Rodríguez, muchas gracias. Oscar García, muchas gracias por la charla. Entiendo que uno lo primero que debe hacer es entender el contexto en donde estamos, entender las necesidades de nuestros clientes y por ende reajustar los productos y servicios. Eso es exactamente lo que dije. Y qué bueno que hizo un resumen perfecto de todo lo que había dicho. Como quien dice, yo hablé demasiado, y aquí nuestro amigo nos, nos resumió los 25 minutos de conversación en una oración. Extraordinario, lo felicito. Sí, muy bien. Bárbara nos dice: hay una pregunta este, muy buena que dice: ¿Qué tan re recomendable es la diversificación? Muy buena pregunta. Eh, Otra vez. Tengo, tenemos un cliente ahorita en Panamá que precisamente estamos trabajando en un proyecto relacionado con diversificación. Y acá voy a traer algo que, que lo mencioné la vez pasada también, y es que ya hay estudios que las compañías consultoras multinacionales han hecho a través de, del tiempo, donde eh, dice que la diversificación hace sentido en la medida en que tenemos un negocio madre establecido, estable y corriendo de una manera sana. Si usted no tiene ese negocio madre o core, como se dice, corriendo sanamente, produciendo cash, con una base de clientes robusta y con la capacidad para poder soportar esa diversificación, yo le aconsejo y le recomiendo que no lo haga. De hecho, está demostrado que estas compañías multinacionales y las compañías mundiales más, más exitosas del mundo, eh, los crecimientos que han tenido exitosos, el 80% de ese crecimiento lo han generado a través de esos negocios madres, no necesariamente a través de la diversificación. Eso no quiere decir que la diversificación no sea buena, es buenísima, pero siempre y cuando yo haga primero la tarea de tener bien claro que mi negocio madre lo tengo bien sano y sobre el cual va a soportar y generarme los recursos para poder entonces comenzar a pensar e invertir en diversificación. La diversificación también eh, me lleva a mí a pensar un caso que atendí el año pasado de eh, una tienda de venta de ropa. La, la señora nos, nos buscó para hacer una consultoría en comunicación y que ella quería dar a conocer el negocio. Cuando empezamos a conocer el negocio me dijo es que viera a Nielsen que también quería decirle que nosotros abrimos en tres lugares más fuera del al gran área metropolitana. Ah magnífico, qué bueno sí, el único detalle es que no sabemos bien si ahí nos van nos va a ir bien, verdad porque, y yo le dije, pero una pregunta, usted ya abrió, o sea las tiendas ya las, sí, sí, las tiendas ya están con ropa, ya tienen esto ya contratamos ojo ahí, verdad, es decir este, muy bonito de que nuestra tienda esté aquí está allá, verdad, este esté por todo lado pero mucho cuidado mucho cuidado porque voy a decir la palabra que Rodolfo mmm, la escuchó mucho tiempo y todavía yo creo que la ha escuchado. No se embarque, o sea no nos no, no meta los escarpines, no meta las botas de hule, colibrí, en el barro, las dos piernas juntas, porque no vas a salir de ahí, ¿verdad? El, la, el pegadero es muy bravo. La diver, diversificación coincido plenamente con eh, Rodolfo. Es muy bonita, es muy bonito. O sea, que lindísimo, pero bien medida, bien medida. O sea, es decir, bien pensada también Exacto. esa diversificación. A mí me encanta, y pueden estudiarlo en San en Google, este, de cadenas de hoteles ya muy posicionadas en el mundo. Pueden revisar este Marriott, pueden revisar. Eh, no sé eh, digamos eh, Hyatt eh, Hilton cuando ellos hacen su diversificación de mercado todos los análisis que incluyen para llegar a un país verdad claro uh, y, y el por qué llegan a, ahí verdad es... sí la diversificación es un tema que podemos hablar mucho mucho rato no pero al final es tú puedes diversificarte expandiéndote geográficamente Puede ser que tú tengas tu negocio en San José y tú quieras llevarlo para Guanacaste o para Pérez Celedón o para donde lo quieras. O puede ser a través de otras categorías. Vendo alimentos y quiero meterme en farmacéuticos o al revés. O, o puede ser para segmentos de clientes diferentes. Entonces, diversificación puede ser de diferente naturaleza. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué es lo malo de, de diversificarse cuando no tengo estable mi negocio madre? Lo que va a pasar es que va a disipar sus recursos, va a tener menos recursos para, para poder apoyar el negocio madre, va a disipar su foco, va a disipar, disipar su atención, y de alguna manera al final el negocio madre puede estar sufriendo, ¿no? Sí, 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 hay que tener mucho, mucho cuidado en esto. Eh, Luz Marina dice: somos una empresa que hace y desarrolla empaque para productos a la medida para comercializar, exportar en termoformado polietileno y cartón. Eh, por acá también, mi negocio fabricamos equipos en acero inoxidable, tratamos de personalizar los productos que nos piden, pero al mismo tiempo ofrecemos para estandarizar, o sea, está buscando personalizar de, dependiendo del cliente, lo cual eh, está muy bien. Y aquí Susana Díaz nos hace una consulta. Dice, eh, muchas gracias por la charla. En mi caso es de servicios de contabilidad donde existe una tabla hoy por ley de lo que se le debe cobrar al cliente para poder diferenciarse sería dar un valor agregado ejemplo seguimientos tener disponibilidad de recomendaciones etcétera qué más se podría hacer nos pregunta Susana sí yo creo que ahí eh, cuando estamos hablando de negocios con precios controlados es es un modelo otra vez cuando yo voy y mapeo mi modelo de negocio, ahí hay una cajita, ¿verdad? Que es la cajita de, de, de la estructura de precios que, que, que me, me enciende un foco rojo, ¿no? Porque esa parte del modelo, yo no tengo la palanca para poder moverla a mi, a mi gusto y a mi necesidad, sino que me tienen amarrado. Y entonces esa parte del modelo es, un, es una parte que tengo que ponerle mucha atención. ¿Qué debo hacer ahí? Yo creo que lo que ella está pensando es lo correcto. ¿Cómo puedo... Desarrollar productos que sean complementarios a los servicios de contabilidad, que de alguna manera pudiera monetizar con una palanca totalmente independiente a, a, la, a la de los precios controlados. O sea, si los servicios de contabilidad están controlados desde el punto de vista del precio, ¿qué servicios, y yo no soy experto en contabilidad, pero probablemente ella sí, qué servicios complementarios de la contabilidad yo podría ofrecer, pero al mismo tiempo monetizar? No solo ofrecer como valor agregado, porque valor agregado significaría que por el mismo precio le estoy dando algo, algo adicional, pero que pudiera monetizar, o sea, que pudiera vender, que de alguna manera robustezca un poco más mi propuesta de valor. Y de esa manera entonces voy migrando mi negocio hacia eh, una estructura que me permita tener ingresos o la mayoría de mis ingresos no con precio controlado. Para mí esa sería la jugada estratégica que debería de... de de utilizar, ¿no? Como a lo mejor hoy tiene el 90% de sus ingresos con precio controlado, lo que estoy diciendo es cómo agrega otros servicios que monetice y que del 90% represente el 50% controlado y el 50% manejado por ella, independientemente. Hay algo aquí también, Susana, que es, y bueno, y a los que están dentro del tema de, de servicios con precio controlado que resulta muy, muy atractivo, no solamente es agregarle esa parte de seguimiento, de disponibilidad, sino algo que yo he notado eh, y es ese seguimiento, ¿en qué consiste ese seguimiento? O sea, hay que desgranar un poco en qué va a consistir ese seguimiento. Es una llamada telefónica, es un uno a uno, es, eh, no sé, un café para sentarnos a rayar nueva estrategia eh, en la parte de lo que estás eh, trabajando. Hay otros servicios que usted puede potenciar a nivel de contabilidad que no necesariamente tienen impreso controlado. Y yo considero, y aquí agregó, me parece, eh, Andrea Castro, una de ellas es capacitaciones. Me parece claro. que es una, es una línea de negocio muy interesante. Eh, yo, con mi contador, siempre le digo: Ustedes tienen una capacidad de conocimiento, pero que no se la trasladan a veces al cliente, se la guardan. Claro. Y, es, eso. y eso se puede cobrar perfectamente. Y eso lo cobras eh, claro. perfectamente. Lo otro es decirle a cinco clientes: vamos a hacer un taller de capacitación en estos temas. Claro. Y se le, y usted lo cobra, ¿verdad? Y, y ahí lo, lo tiene en, en una parte. Entonces, yo creo que sí puedes virar un poco de tu conocimiento y algunas ramas que no estás atendiendo, ¿na? exclusivamente en el servicio de contabilidad que puedes potenciarlo para hacerlo capitalizarlo, ¿verdad? O sea, cobrarlo y, y capitalizarlo. Y lo otro, lo otro, perdón, que puede hacer también que ahora lo estaba pensando es hacer de alguna manera algo que tú y yo hacemos, Nielsen, que es eh, proveer servicios a través de terceros. O sea, por ejemplo, sí. ella podría, podría ofrecer servicios de administración de oficinas, por decir algo, relacionados con este tema de contabilidad o podría ofrecer servicios eh, de otra naturaleza que pudieran ser complementarios a ese servicio de contabilidad, pero pro, eh, ofrecidos a través de personas expertas que ella subcontrata. Entonces, ella subcontrata, se gana una comisión y se gana un margen y de alguna manera robustece mucho su propuesta de valor, porque ya no es solo los servicios contables, sino que serían servicios integrales administrativos de oficina que incluye administración, contabilidad, etcétera, etcétera. etcétera. Ya, ya se hace una compañía mucho más robusta y ya entonces los ingresos son totalmente diferentes. ¿no? Sí. Nos pregunta Bárbara, ¿qué factores se puede considerar como un valor agregado en un negocio? ¿Qué ¿Otra vez la pregunta? Perdón. ¿Qué factores se pueden considerar como un valor agregado en un negocio? Bueno, los valores agregados típicamente son cosas, eh, servicios o productos que se pueden ofrecer complementarios al producto que yo estoy ofreciendo o el servicio que estoy ofreciendo. Eh, a, a, al final del día, en lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, si yo estoy vendiendo servicios de contabilidad, eh, un valor agregado podría ser te doy una hora de capacitación. O sea, además de darte la, la, la contabilidad, te voy a dar un servicio de una hora de capacitación a tu gente para promover ese esa educación continua. Ese es un servicio agregado que a lo mejor mi competidor no da. O sea, es algo adicional que yo le estoy dando que el consumidor o el cliente que me compra lo ve como algo eh, de valor para él al comprar ese servicio o producto, ¿no? Sí, aquí tal vez, Bárbara de factores, tal vez yo le cambiaría la palabra factores, ¿verdad? Eh, consideremos el valor agregado como ese objetivo clave para posicionar mi marca, mi negocio y también tener fidelidad y confianza con mi cliente. Entonces, sí, yo diría que eh, estratégicamente, eh, a veces cuando incluimos un factor y si no lo tenemos, como la matemática, me voy aquí atrás a los años de de matemáticas al colegio, cuando uno le decía cuál es el factor, a uno se ponía tenso, ¿verdad? Este, y, y no es el ejercicio. A mí me parece que cuando hablas de valor agregado, hay que pensar en lo que a vos misma te gustaría tener y que te ofrezcan. Y si ese valor agregado me le está agregando signos de colones o dólares a mi cuenta al final. Porque he tenido la experiencia de que hay gente que da un valor agregado, no lo carga, no lo contabiliza y es un gasto muy alto. Claro. Es un gasto enorme, ¿verdad? Eh, y luego, y, cuando, cuando hago el review, digo, hey, voy a cerrar la compañía por estar dando valores agregados, ¿verdad? Y lo otro del valor agregado que hay que tener cuidado es que sea diferenciado, porque puede ser que yo venda café y diga, bueno, voy a hacer valor agregado y poner eh, recetas de, eh, relacionadas con café. O, o voy a poner videos de cómo utilizar el café y, y en diferentes áreas de, de, de mi alimentación. Pero eso es algo fácilmente copiable. O sea, cualquier sí. competidor viene y, y pone en su website igual recetas y hace lo mismo que yo. Entonces, mi diferenciación va a ser temporal. Uno mm. quiere generar valor agregado que sea diferenciado. Sí. Aquí, Oscar nos dice que si hay valores agregados intangibles. Bueno, es que si hay valor agregado intangible que no se está visualizando y que se no está materializando, ¿para qué lo voy a hacer? Porque uh -huh, si lo correcto. que yo quiero realmente es que el consumidor y que mi cliente lo pueda sentir, lo pueda palpar, lo pueda cuantificar, entonces, de alguna, no sé si él se refería a intangibles de no cobrar, probablemente sí. Y claramente sí, sí. Hay, hay algunos. Eso que le iba sí. a preguntar yo a Oscar, porque si es de no cobrar, ojo ahí, ¿verdad? este, mejor me lo reservo, mejor reservarte el, el valor agregado que no, que no vas a cobrar. Ah, que son difíciles de medir, dice. Ah, bueno, sí. Bueno, difíciles de medir podría ser que son los emocionales, ¿verdad? Eh, claramente, sí, puede ser que sea un valor agregado emocional que si tú me dices, mira, eh, este producto te, te da bienestar y te da paz, ¿cómo mido yo ese bienestar y esa paz? Va a ser difícil, ¿no? Este, sí. Pero sí, y probablemente en ese sentido sí tiene razón. Sí, yo, yo, las experiencias del negocio, dice Oscar, sí, 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 eh, hay que tener ahí nada más eh, fineza a la hora de, de sacarle punta al, al lápiz. Eh, quiero ver, yo creo que sí me, me, me puede permitir aquí este, compartir nada más algo de lo que estabas hablando. Eh, por aquí lo saqué. Esto es ah, de, buenísimo. Buenísimo. Esto es de, de una clase ahí de que estoy llevando de maestría. Este es el modelo de, de Canvas que está hablando Rodolfo, claro. que hemos venido hablando. Excelente. Buenísimo. Porque entonces ahí rápidamente explicando esto. Si ustedes ven, el modelo pues tiene una parte central donde dice propuesta de valor. Y tiene una parte central que es a propósito. No es de casualidad que la propuesta de valor esté en el centro. La propuesta de valor está en el centro porque es el corazón del modelo. Entonces. De ahí parte básicamente todo el modelo, porque la propuesta de todo lo que está alrededor de la propuesta de valor existe para poder entregar esa propuesta de valor. ¿Qué quiere decir eso? Que las relaciones que tengo con los clientes, por ejemplo, que está a la derecha, son esas relaciones que me ayudan a materializar esa propuesta de valor. Los canales son a través de los cuales vendo esa propuesta de valor. Los segmentos del mercado igual las fuentes de ingresos son las que se generan a través de vender esa propuesta de valor y así sucesivamente entonces teniendo este mapita y lo pueden ir llenando poco a poco y, y, y con ayuda de diferentes personas vamos a ir entendiendo en qué negocio estoy y a lo mejor llenando la primera el primer cuadro que es la propuesta de valor ahí mismo me doy cuenta que estoy en el negocio equivocado porque puede ser que la propuesta de valor que al final defina diga ups la verdad que mi propuesta de valor es tan débil que no amerita ni siquiera que yo esté en este negocio. Y eso es algo también que las pymes tienen que entender, que se vale cerrar, apagar la luz y abrir otro negocio. O sea, si yo estoy en el negocio equivocado, no, no nos quedemos metidos en el barro, ¿no? O sea, tratemos de rápidamente entender si esto tiene futuro o no. Y si no tiene futuro, apago la luz, cierro y... Y me muevo a otra cosa. Y si tiene futuro, pues entonces voy arreglando los, los cuadritos de este modelo que ameritan arreglarse. Algo interesante cuando yo lo estaba montando, Rodolfo. Eh, cada cuadro yo iba escribiendo. De pronto, para, para que ustedes tampoco se alarmen como yo me alarmé, hay algunos cuadros que, que me estaban quedando muy vacíos y yo decía, eh, de no tengo información. Con el tiempo uno lo va eh, claro. completando, porque empezás a conocer, digamos, canales. De pronto, inicialmente tenés nada más dos eh, hoy claros, pero en el, en el tiempo, y ojalá no, no tardes muchos años, ¿verdad? Pero en el tiempo los vas a ir completando. Igual que en segmentos de mercado, fuentes de ingreso, este, la estructura, digamos, de costos, por ejemplo, que a muchos se les puede hacer toda una magia. Eh, en el cerebro, pero la idea es de escribirlo y de ponerlo e irlo revisando, como coincido mucho con la observación de Rodolfo de la propuesta de valor. Y aquí, para ir ya concluyendo, aquí yo rescato una vez que un profesor de maestría me decía, si su negocio no... Le está haciendo rentable, pero a usted le encanta, le enamora, pero su negocio al final del día no le está dando la rentabilidad y la felicidad en números. Busque un candado y ciérrelo. Porque por más de que usted intente, si no hay rentabilidad, no hay ingresos, entonces ya, ya usted hizo por todos los medios y, y no, ¿verdad? Y nos estamos quedando de que la propuesta valor. Es la que a mí me enamora. Claro. No es, ¿Verdad? O sea, eso es como el, el primer amor, las cartas de primer amor, ¿verdad? Um, y coincide ahora, lo que decías ahora, ¿verdad? De, de que a veces de, no va. Claro. No, y ahora que no, se, que no se interprete estos comentarios como si su negocio no es rentable, ciérrelo. No. Ah, no, no, no. no, no, no también, es eso, ¿no? Sí, ¿no? O sea, no. el negocio pues, de hecho, al, al inicio los negocios no son rentables. ¿Por no. qué? Porque estamos invirtiendo, estamos tratando de probar las hipótesis, o sea, eso es normal y natural. Lo importante es saber, en las proyecciones que yo he hecho cuando concebí y, y diseñé mi negocio, tuve que haber hecho algunas proyecciones financieras para poder definir en qué momento debería yo estar generando utilidad. Y una vez que entonces hago, veo eso, pues me siento tranquilo de que el negocio va a ir evolucionando. Ahora, uh -huh. a veces los negocios, por alguna razón u otra, efectos competitivos o por alguna alguna componente del modelo de negocio que no está funcionando bien pues no son rentables, no estamos diciendo cierre, lo estamos diciendo arréglelo, veamos si tiene compostura y si tiene compostura, adelante, arreglémoslo ahora, hay ciertos momentos donde tenemos que tomar una decisión y decir, mira, por más que yo arregle esto, de alguna manera no no le veo la luz después no, está, no va a generar suficiente cash por lo tanto hay que tomar la decisión, ¿no? Sí. ¿Se vale darle un giro al negocio? Sí, claro. Y cambiar la propuesta de valor. Yo siento que sí, ¿verdad? Ajustarse al negocio. Eh, aquí es lo que lo que comenta eh, Oscar, dice Laura Rojas. ¿Cuánto dar de tiempo para hacer el punto? O sea, para llegar al punto de equilibrio será, debe ser. Laura. Sí, me imagino. Eh, me parece. Digo, no, es, no hay una receta de cocina en ese sentido, porque va a depender mucho de cuáles son las proyecciones financieras que hice, en qué negocio estoy, eh, cuántos recursos tengo para soportar esa, ese tiempo y ese lapso y esa prueba de hipótesis que necesito tener. Entonces, yo creo que va a depender mucho de, de varios factores, ¿no? Ah, bueno, no. Dice que es el, el punto, me refiero al lugar como un restaurante. Ah, bueno, al punto físico. Porque dice que me parece que tenés un restaurante, ¿cuánto tiempo tengo que dar para que el punto... Ya tome como fuerza. O, sí, eso o ya va, a depender, la gente lo identifique. va a depender de, la, de las proyecciones financieras que la, que la persona hizo cuando puso el negocio. Tuvo que haber hecho una proyección. Si no la hizo, lo, la invito a que haga una proyección financiera de cuál es mi propuesta de valor, cuánto, cuánto dinero genera hoy y cuánto dinero cree ella que va a generar en los próximos cinco años. O sea, y eso, es, eso de alguna manera tiene que hacer un ejercicio de proyecciones, de... Cuánto cree ella que va a ir creciendo ese negocio y cómo va a adquirir más clientes. Entonces, una vez que se hace eso, este, claramente ahí puede determinar si si hace sentido esperar hasta ese momento para para seguir operando, ¿no? Y Laura, se dice proyección, sí, pero hacer un punto y, tiene un costo, sí. Sí, claro, claro. Sí, 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 Obviamente. sí. Tiene, tiene, tiene. Siempre va a tener un costo, ¿verdad? Ahora claro. te, te voy a dar un un consejo, Laura. Porque eso es un tema a veces que también tiene que ver con la comunicación que yo estoy teniendo con mi Exacto, cliente. Exactamente. Y aquí es muy valioso la parte de conozco a mi cliente y qué me está diciendo mi cliente del punto. No tiene parqueo, es, es muy incómodo para sentarnos, mucha ventana, no hay aire acondicionado, no hay ventilador, el lugar eh, hay más de otro lugar, o sea, es duro mucho en llegar a tu restaurante, o sea, hoy con el tránsito estoy tardando mucho. Esa conversación la tenés que hacer con el cliente directamente este y preguntárselo abiertamente. Ya puede ser un forms, puede ser eh, b o sea, cara a cara, ¿verdad? Pero hay que fortalecer la comunicación porque es la gente a la que le dice, tal vez... Voy a decir algo. En Costa Rica, este, y lo, lo conoces perfecto, Rodolfo, los, los mercados, pero el mercado central hay muy buenos eh, restaurantes adentro del mercado central, y a veces es todo un lío para llegar al mercado, ¿verdad? Este, no el parqueo, el estacionamiento, la lluvia, el otro, acá ya. Claro. Bueno, ¿Qué, qué conversación he tenido yo con mi cliente y si mi cliente me dice mire no importa llueve truene haga calor haga... O sea, yo llego porque me gusta Ah bueno ve me está diciendo es como el, es como el mercado eh, tengo que tengo que tener esa conversación con con mi cliente así que yo creo que si estás refiriéndote al punto de lugar físico, la conversación esta es muy importante y lo otro que es muy importante, creo, es a nivel de costo. ¿Verdad? Eh, sí, no, lo, los, lo los restaurantes son de los negocios más complicados y difíciles que hay para operar, para operar eh, financieramente y, y, y eficientemente. O sea, no es fácil. Y lo que está diciendo eh, la persona también, o sea, dar a conocer un restaurante requiere mucho esfuerzo y muchos recursos. Entonces... La pregunta es, ¿tengo esos recursos para poder generar esa, esa visibilidad del negocio eh, y para poder soportar esos tres, cuatro, cinco años a lo mejor que necesito operar? Si la, pre, si la respuesta es no, o sea, la decisión es clara, ¿no? Y si la respuesta es sí, bueno, ya sabe que en esos cinco años probablemente no va a generar mucha utilidad. Sí, el estudio financiero es importante. Ahí también... Este, que te puedan dictar Douglas. Y cierro con esta pregunta, Douglas. ¿Qué aspectos se pueden tomar en cuenta para una propuesta de financiamiento para potenciar la idea de negocio? Bueno, va, de, va a depender mucho de la fuente de financiamiento, ¿no? Ya cada, cada banco o cada financiera o cada socio va a tener requerimientos eh, totalmente diferentes, ¿no? O sea, ahí sí que depende de ellos, ¿no? Sí. Sí, y, y es bueno ahí el acercamiento con ellos para, para relacionarnos con, con esta parte. Uh, Rodolfo, eh, si pudieras dejarnos en el chat tus contactos, eh, al, igualmente yo lo voy a abrir aquí para compartir los, los nuestros de, de Nielsen Buján y nuestra empresa consultora que eh, donde nos puedan ustedes escribir este, y estar enlazados, porque me, me, me encantaría. Este, que las personas que no lograron ahí, pues hacernos eh, preguntas, también nos lo, no lo puedan enviar a, a los contactos. Ahí está el correo de, de Rodolfo. Eh, igualmente, cualquier otra consulta por ahí que surja, este, les, les pueden. Eh, servir y yo creo que ahí también mis contactos en dado caso los puedo hasta enlazar con Rodolfo si fuese la, claro que sí, con la gusto. necesidad para, para atenderles. Yo creo que hemos tenido una tarde, la verdad, muy, muy provechosa. Eh, en medio, gracias Wilson, un abrazo. Eh, en medio de todo, eh, creo que, que esto nos, eh, nos nutre, nos funciona muchísimo siempre en el papel y lápiz de lo que debemos de anotar y de, y de poner. Rodolfo, un gran abrazo, muchas gracias. No, a ustedes y la verdad es que yo siempre que converso con, con negocios y empresarios, primero me da un gran placer porque la verdad es que yo también soy empresario igual que tú. Eh, así es que, y por otro lado, aprendo un montón porque me ponen a pensar y me ponen a bajar libros y me ponen a conectar cosas que de otra manera no lo hubiera hecho. Entonces... La verdad que para mí es una experiencia muy agradable y, y, y enriquecedora desde ese punto. Así que muchas gracias a todos los participantes. Y a ti también, Laura, y a, y a Lins por, por la invitación. Muchas gracias, eh, Natalia, Fanny, que aquí nos está dejando sus mensajes. Un agradecimiento. Lidiet, un gran abrazo. Olga, me encantan sus charlas. Bueno, muchas gracias, eh, doña Olga, un abrazo. Eh, Ailin también que nos dice, dice, muy buen expositor, Don Rodolfo, se nota el conocimiento, que venga pronto a Costa Rica, lo esperamos. Coming Zoom. Sí, <laughs> excelente. Con, coming Zoom porque este, el 16 de mayo arrancamos en San Carlos con este Congreso de, de Pymes. Yo sé que Laura ahí tiene mucha información para el resto del año y que vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Así que en... Fortuna, nos vamos a encontrar el próximo martes, Laura. Y ahora sí, eh, le cedo la palabra a doña Laura. muchísimas gracias. Bueno, y don Rodolfo, muchas gracias también por la sesión. Y no vamos a dudar de tenerlo aquí pronto, a que nos acompañe. Primero, para tener el privilegio de conocerlo ya gracias. personalmente y para que nos acompañen en algunas de las giras que vamos claro. a, a realizar. Y que aportar también el conocimiento. Esto fue una hora bastante provechosa, pero esperamos también claro. contar con, con usted casi que en todo un taller, si pudiéramos tenerlo. Sí, y buenísimo. Muchas gracias por la disposición, de verdad, don Rodolfo. Y a mí se me gustaría, eh, aprovechando que usted está acá y la calidad de expertise suya, de su conocimiento y trayectoria, que pudiera brindar algún mensaje de despedida para. Para los empresarios acá en Costa Rica? Sí, claro que sí. Primero que nada, yo siempre digo, yo admiro enormemente a los empresarios porque tienen enorme pasión y valentía por hacer lo que hacen todos los días. Yo, la verdad, que nunca había experimentado ser empresario hasta hace siete años que lo comencé a hacer. Y desde ese día tengo el mayor respeto por lo que hacen todos los días porque ponemos el pellejo en el pavimento, como dicen todos los días. Ahí estamos luchando porque nos porque ese dinerito entre para poder alimentar a nuestras familias. Así es que mi admiración y respeto para todos los, los pymes y, la, y las personas que, que están participando en esto. Para mí, digamos, el, el mensaje final podría ser eh, tenemos que operar de una manera un poco diferente a lo que tradicionalmente hemos estado operando. Yo creo que para poder elevar a otro nivel lo que hemos estado haciendo, tenemos que hacer algo diferente. Y hacer algo diferente significa asistir a estas charlas, educarse, informarse, a acercarse con personas que de alguna manera tienen un conocimiento un poquito complementario al que nosotros tenemos, para poder entonces manejar el negocio de una manera un poco diferente. Si queremos tener un resultado diferente en nuestros negocios, tenemos que hacer cosas diferentes. Y esas cosas diferentes vienen con esa educación, con ese acercamiento con otras personas y con esa incorporación de prácticas diferentes a las que ya estamos utilizando. Don Rodolfo, muchísimas gracias. Quisiera ahora que usted mencionaba eso, preguntarle cuál considera usted que ha sido el principal reto en su trayectoria como empresario, y ahora que bueno, ya es este uno de los, de los socios, dueños de una corporación tan grande, ¿cuál sería ese, ese principal reto que usted enfrentó en esta trayectoria? Mi principal reto desde el día 1 hasta el día de hoy y casualmente hoy en la mañana tuve una conversación con una de mis socios que Matilde que tú la conoces Nielsen uh -huh. que es cómo conseguimos más clientes. Para mí eso es, eso es lo que me mantiene eh, despierto en la noche y no me deja dormir. Cómo consigo más clientes para generar más ingresos. Eh, yo creo que esa es la lucha de todos los empresarios de todos los pymes porque al, al final del día de eso vamos a comer. Así es que mi principal reto es Encontrar maneras efectivas de generar más clientes. Muchísimas gracias. Y bueno, por supuesto, también quisiera eh, brindarle la palabra a Nielsen Buján, que eh, nos brinde el mensaje, tal vez en la misma línea de, de los retos, Nielsen, que le comentaba a don Rodolfo. Acá. Varios conocemos la trayectoria de Nielsen, el paso eh, profesional que ha tenido, pero sí nos gustaría conocer esta parte. ¿Cuál considera usted que es el principal reto que se ha enfrentado? Dejar de hacer lo mismo para hacerlo diferente. Porque esto se llama salir de la zona de confort. Donde nosotros nos encontramos bien chineados, ahí nos quedamos por mucho tiempo. Pero en el momento en que hay una gotera en la empresa, nos ponemos a correr todos y no nos damos cuenta que la solución la teníamos al lado. Me parece que eh, de alguna otra forma eh, la, la, nosotros podemos ser más intensos, eh, más disruptivos y creo que hoy, eh, como, como pymes y como empresarios, debemos de viajar eh, mucho más allá de nuestras fronteras. La lucha que decía eh, Rodolfo es interesante, Dave, de alguna u otra manera, como dice aquí María Cecilia Morales, eh, esa es la lucha de todos. Y eh, los guantes para esa lucha los tenemos que estar cambiando constantemente, porque no es la misma batalla con un cliente que con otro, o ir a conseguir un cliente, no tenemos que ponernos a hacer los mismos guantes. Y ojalá que sean guantes de seda, porque ahí es donde pulimos mejor la forma en atender esa, esa área. Y es lo que vamos a hacer el, el martes allá en Fortuna, que vamos a hablar, eh, bueno, la, la, la parte mía tiene que ver con eh, hacer ese clic con ese cliente, eso es vital, es pero algo que hoy está resultando trascendental. A mí me llama la atención ir a las zonas hoy de turismo de turismo en nuestro país y ver restaurantes llenos, otros vacíos y uno entra al lleno. ¿Por qué? Porque todos los saloneros te hablan inglés, algunos portugués, otros te hablan francés, el otro medio cacarea al alemán y en el restaurante al frente no sabe ni hablar español. Y es ahí, ¿verdad? Donde yo, yo conquisto eh, a, a mi cliente, ¿verdad? Sí, ahí habla Oscar García de resiliencia y la verdad es que eh, me parece súper, súper oportuno lo que menciona Oscar porque ese es también uno de, de los retos más grandes que yo he enfrentado porque hay días en que me levanto y digo quiero tirar la toalla y, y esto no está al nivel que yo quiero estar porque obviamente uno tiene expectativas siempre más grandes pero hay que seguir, hay que levantarse, quitarse el polvo y seguir para adelante. Así es que resiliencia también, gracias a Oscar por... Por eso, porque sí, definitivamente es, es un aspecto clave. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Artírez. Un, un abrazo de Igual. Costa Rica hasta Miami. Esperamos verlo pronto por acá en las sesiones claro sí. virtuales y presenciales. Así que bueno, a todos los también los que nos felicitaron por acá la presentación de don Rodolfo eh, para que estén atentos. Ah, pues próximos programas que vamos a tener donde también va a ser uno de nuestros invitados especiales. Don Rolfo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Laura. Gracias, Nilsen. Un gran placer. Que tengan una buena tarde. Gracias. Y Don Nilsen también, un fuerte abrazo. Muchas gracias también por contribuir en nuestros programas y esperamos vernos pronto, ¿verdad? El próximo martes en el Congreso Turístico uh -huh. La Fortuna 2023. Les dejé el link en el chat por si ustedes gustan inscribirse. Les recuerdo, esta actividad presencial, todas las virtuales, todas las actividades que ustedes les llega una notificación por parte de Links son completamente gratuitas para los empresarios. Así Dice Laura que, que Laura Rojas que si hay refrigerio. Por supuesto que sí. Vamos a tener este hay un cafecito, vamos a tener almuerzo, vamos a recibirlos como ustedes se lo merecen. Uh -huh. No, no, ahí se pueden inscribir, les dejamos la, el link de inscripción, e inclusive si tienen alguna duda, por medio del correo de pymesegurosgrupoins.com. Y para los de San José, no crean que vamos a quedarnos así también este, este, en mayo, ¿verdad? El 24 de mayo en el Museo del Jade vamos a tener otra actividad que nos va a acompañar Pricing Institute, ahí vamos a hacer un taller de precios para que también estén atentos a todos sus correos. Nielsen, hoy cierro con esta frase. Es de, de Peter Ducker, el padre del management moderno. Dice: Donde veas un negocio exitoso, alguien tomó una decisión alguna vez, pero una decisión valiente. Entonces, motivarlos a todos ustedes y eh, también aquí. Es, caminemos juntos, todos en este eh, pues, desarrollo, en conocimiento para sus negocios. En agradecerle a usted también y a su equipo de trabajo, agradecerle también a don Rodolfo una vez más y a todos ustedes que eh, estuvieron en sintonía. Voy a ponerles por acá otra vez el link porque veo que algunos están interesados, pero no lo encuentran en el chat. Nada más si me regalan un momentito, estoy acá buscándolo también porque te, eh, hoy se nos llenó el chat un montón. <laughs> tenemos este, bastantes. Comentarios tenemos bastantes. Y, preguntas. y muy buenas y a bueno, todos. Muy buenas a todos. Sí, este, eh, el próximo martes 16 en la fortuna, nos va a acompañar Nielsen con el tema del clic. Vamos a hacer ese clic al, al cliente, ¿verdad? Con nuestros clientes. Y también nos va a acompañar nuestro expositor internacional, Rafa Comi, de la empresa Smile Group. Y él nos va a comentar sobre el tema de inteligencia artificial. Ya tenemos que irnos involucrando, ¿verdad? En ese tema. Y. Sean ustedes o no el sector turístico, sean bienvenidos también a acompañarnos en ese congreso. Y bueno, vamos a compartir un cafecito y, y un almuerzo también para los que preguntaban. Entonces, los esperamos. Ahí les puse ya el link. Espero ahí que se nos, se nos llene ya con hoy esta sesión el, el cupo, ¿verdad?, de la actividad. Y bienvenidos todos a, a, al programa y a, y a todas las actividades que estamos haciendo. Con muchísimo gusto para todos. Nielsen, nos despedimos. Que estén muy bien todos. Nos vemos en una próxima. Gracias, chao.